ladies and gentlemen, from the flight deck. Pues he ido al súper. Esto para desayunar, esto para tomármelo con el yogur. He comprado esto. Esto. Luego, esto. Y luego, he comprado esto. He dormido fatal porque las vistas son, claro, increíbles, pero dan a una calle donde hay un pub y llevo toda la noche escuchando a gente reírse. Y me voy al free tour que tengo ahora. Así que nada. Estoy muy contenta aunque esté muy cansada. Así que el escultor, con el paso del tiempo, se da cuenta que todos son engaños del alcalde y decidió vengarse. Estoy intentando encontrar las tumbas de Harry Potter y no encuentro ninguna. Me he comprado una tarjeta para tener datos y me ha durado 5 segundos. Pero bueno, voy a ver si lo soluciono. Acabo de llegar al hotel. Son las 9 de la noche. Y la verdad es que ya había muy poca gente en la calle y estaba todo cerrado. La vida aquí se acaba enseguida. Me da un paseíto hasta Calton Hill, creo que se llama. Que es como un mirador y nada, la verdad que súper bonito. Me iba a quedar hasta que atardeciese, pero estaba todo lleno de nubes, entonces he dicho, estoy cansada, pues nada, me voy. Me quedé un ratillo ahí sentada pensando en la vida y luego pues nada, pues luego me he ido. Porque me estaba poniendo un poco nerviosa lo de la tarjeta también, porque no me funcionaba y me había funcionado hasta hace un segundo y en cuanto subí al mirador me ha dejado funcionar.
que me voy a duchar y que voy a cenar luego. Y que seguramente veré alguna peli súper british en la que salga Hugh Grant, porque para mí es la persona más british que existe. Y nada, eso es todo, o sea, poco más. Que estoy muerta del cansancio y que estoy muy contenta de estar aquí. Voy a ver si soluciono lo de la tarjeta. Bagels, que es como pan. Una cosa de estas. O una cosa que me sobró ayer. Que es como... como... ¡ay, madre! Carne rebozada. Y lleva dentro un huevo duro. I was a bit more accurate description. Oh, that's too bad, because I'm a good boatman.